Los dinosaurios acorazados, o como los llamamos en paleontología, los tireóforos, están entre los más conocidos. Y no es para menos, son muy populares por su armadura y por sus armas especializadas al final de la cola. Pares de púas en los estegosaurios, ese sistema complejo que llamamos tagomizador o tagomizer, o grandes mazas de hueso macizo en los anquilosaurios más derivados. Dentro del panorama de la evolución como grupo, como linaje de todos los dinosaurios acorazados, de todos los tireóforos y en concreto de los anquilosaurios, aquellos del sur de Gondwana son bastante raros, son bastante enigmáticos y por lo que parece y sabemos hasta ahora representan las formas más primitivas dentro del linaje de los anquilosaurios. ¿A dónde voy con todo esto? Bueno, acaba de ser publicado un artículo con la descripción de un anquilosaurio nuevo, primitivo, con un arma muy especialita. Es una preciosidad de bicho. Lleva por nombre Stegourus elengasen. Y ha sido recientemente publicado en Nature, sí señor, en Nature, La Nature. Por parte de un equipo de investigadores encabezados por Sergio Soto Acuña. ¿Y qué hace de este anquilosaurio algo tan especial? Vale que es una especie nueva, pero estamos publicando especies nuevas constantemente. ¿Qué hace de este anquilosaurio algo tan especial como para que se publique en la revista número uno de la comunidad científica como es Nature? La Nature. Bueno, empecemos por el principio. Se trata de un esqueleto parcialmente articulado, o sea que gran parte de sus huesos, no todos, pero gran parte de sus huesos están en la posición y orientación que ocupaban en el animal en vida. Es bastante completo, o sea, yo me imagino estar en el campo y que aparezca algo así de completo y yo ya abro la botella de champán. Es un dinosaurio acorazado pequeñito, de 2 metros, con rasgos muy primitivos, lo cual hasta encaja con eso de que sea pequeñito. Normalmente, como que en los linajes, y eso es algo que se conoce como la regla de Cope. Punto para Cope. En los linajes tienden a hacerse más grandes conforme son más derivados, mientras que las formas más primitivas o que conservan rasgos más primitivos o que son representantes de, digamos, las primeras formas de un linaje suelen ser más pequeñas. Pero bueno, en cualquier caso, un anquilosaurio primitivo de 2 metros de longitud, parcialmente articulado, bastante completo, del Cretácico superior, de la región de Magallanes, del extremo sur de Chile. Una región que geográficamente y paleobiogeográficamente y todas las mentes posibles está muy relacionada con la Antártida. Y como sabéis, también en la Antártida se encuentran yacimientos de dinosaurios de esta edad. Pues bien, ¿qué tiene de especial este Stegourus elengasen como para haber copado tantas noticias, como para haber saltado a primera plana y como para estar publicado en la mismísima Nature? La Nature. Bien, lo más llamativo es el arma caudal, el arma especializada que tiene al final de la cola. No tiene púas como un estegosaurio, no tiene maza como un anquilosaurio muy derivado, recordemos, este es un anquilosaurio más bien primitivo. De hecho, tiene una arma caudal que es diferente a todas las conocidas en dinosaurios hasta ahora. Se trata de una estructura plana, formada por 7 pares de placas, u osteodermos, como nosotros llamamos a estos huesos dérmicos de la armadura, pues son 7 pares de las últimas placas de la cola, que se unen, se aplanan, se dirigen hacia los lados, están aplanados dirigiendo, digamos, su filo hacia los lados y que encierran el extremo final de la cola. Ojo que un estudio integrado de cómo son todas estas armas caudales en los anquilosaurios demuestra que estas armas, incluso las mazas de los anquilosaurios más derivados, como Ankylosaurus o Euplocephalus, en todos los casos proceden de la fusión de osteodermos de estas placas. Pero es que aquí estas placas se han aplanado y han formado una especie de espada o hacha al final de la cola. Es que es brutal. De hecho, recuerda muchísimo a estas armas aztecas, no recuerdo el nombre, pero vaya que hasta mis hombres lagarto de Warhammer lo tienen. Es una barbaridad porque ves como púas aplanadas al final de la cola y es precioso. Es precioso y es único en todos los dinosaurios. Pero es que ahí no queda la cosa, vale que tiene una cola súper chula, pero es que ahí no queda la cosa. Yo, como amante de los tireóforos y amante de los estegosaurios, muchas veces me han preguntado, oye, ¿cuál es tu dinosaurio favorito? Y yo siempre digo, no puedo elegir solo uno, no puedo elegir entre papá y mamá y estas cosas, pero siempre acabo decantándome hacia los estegosaurios. Primero, porque no voy a elegir directamente los saurópodos, porque sería un caso muy fuerte de sesgo. Los he estudiado en toda mi carrera como investigador, con lo cual estoy muy sesgado a favor de los saurópodos. Y me gustan mucho los saurópodos, su cuello largo, sus adaptaciones, me flipan. Pero si no los hubiera estudiado
en mi doctorado igual no lo serían. Sin embargo, hay un grupo de dinosaurios que me resultan muy simpáticos de siempre, que sí que he podido estudiar de primera mano algunos de sus huesos, pero no tanto como para estar tan sesgado a su favor, y que creo que son un dinosaurio emblemático, como icónico, y son precisamente los estegosaurios. Pues bien, como amante de los estegosaurios, a mí lo que más me gusta de este animal no es esta cola tan rara y este arma de la cola, que sí, es chulísimo, en serio, es una pasada, pero a mí lo que más me gusta es que es raro de narices, porque siendo un anquilosaurio, tiene muchas características mezcladas, digamos. Tiene básicamente características primitivas y derivadas juntas. Y esto es bastante habitual en la historia evolutiva de los grandes linajes. Y este Stegourus tiene características muy primitivas mezcladas con otras más derivadas. Por ejemplo, la anatomía de su cráneo es claramente anquilosauriana. Es un cráneo muy anquilosauriano. Sin embargo, su esqueleto postcraneal es muy primitivo. Es, digamos, de tireóforo primitivo, y en muchas cosas recuerda mucho a los cuerpos, a la anatomía de los huesos de los estegosaurios. Y eso es algo que en cuanto vi el esqueleto y vi los huesos me saltó a los ojos, porque he estudiado huesos de estegosaurio, me gustan mucho y tienen cosas muy características que en cuanto las vi me saltaron a la cara. Y me encanta. Me encanta porque es un dinosaurio acorazado que claramente es un anquilosaurio, sin embargo tiene características de tireóforo primitivo que fueron muy explotadas, esas características, en los estegosaurios. Tiene pocas placas, pocos osteodermos pares, con lo cual desde fuera, evidentemente no es ninguna especie de híbrido, simplemente tiene características primitivas que estamos muy acostumbrados a verlas en los estegosaurios, pero tú desde fuera lo ves y dices, ¡guau! Es que es el anquilosaurio primitivo definitivo, porque tiene características que recuerda a un estegosaurio y encima tiene un arma en la cola que mola un montón y es única. Me flipa. Stegourus es un dinosaurio que se ha publicado recientemente, ha saltado las noticias y a mí me vuelve loco. Me encanta, soy muy fan y quiero hacer una reconstrucción de Stegourus en 3D, con calma, disfrutarla y compartirla con todos vosotros. De hecho, es muy probable que la use para hacer un vídeo acerca de cómo trabajo haciendo reconstrucciones. Hace poco os lo preguntaba por la ventana de comunidad del canal y creo que voy a coger a Stegourus, voy a tomar a Stegourus y voy a reconstruirlo y grabar paso a paso cómo es el proceso que yo uso para hacer una reconstrucción de estas. Porque me encanta, me tiene fascinado este dinosaurio. Es precioso. Bien, los análisis filogenéticos o de relaciones de parentesco de este Stegourus con el resto de anquilosaurios lo colocan en relación con otros anquilosaurios primitivillos de Gondwana, como Cumbarrasaurus, hallado en Australia, o Antarctopelta, hallado en la Antártida, formando un clado, un grupo natural, con su propio ancestro común, que sería un grupo de anquilosaurios muy primitivos que se separó, digamos, antes que todos los demás anquilosaurios. Antes de la gran diversificación de los anquilosaurios, este grupito ya radió, ¿no? Ya se diversificó en Gondwana. Un grupito de anquilosaurios primitivos, y ojo, que mola mucho porque Stegourus nos permite hacer predicciones acerca de la anatomía caudal de otros anquilosaurios primitivos que no teníamos el esqueleto tan completo. Podemos llegar a hacer inferencias de sus parientes más cercanos. Por ejemplo, Antarctopelta, de la Antártida, una región con mucha relación con esta región de Magallanes en Chile, que también tiene su anquilosaurio, bueno, Antarctopelta, lo acabo de decir, ¿no? Antarctopelta, no tenemos conservada el arma caudal, pero la forma de sus osteodermos y la forma de las vértebras de la cola la tienen muy parecida a Stegourus, y todo esto sugiere que tendría un arma caudal muy parecida. Así que a partir de ahora, las reconstrucciones de Antarctopelta, muy probablemente, por cercanía filogenética y por afinidad y similitud en su anatomía de la cola, se representarán con un arma caudal parecida. Y bueno, a este clado, a este grupo de anquilosaurios primitivos, los primeros en diferenciarse, en Gondwana, se le ha llamado Paranquilosauria. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedas? ¿Te gusta este bicho? A mí me encanta, me tiene enamorado. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por ver este vídeo, muchísimas gracias por comentar. Por favor, aquí abajo, ponedme bajo anquilosaurios que os gusten, emojis de dinosaurios, ponedme los comentarios que queráis, pero ya sabéis que me ayuda mucho, así que mil gracias. Y especialmente muchas gracias a todas las personas que me apoyáis directamente, gracias a Patreon, gracias a los miembros del canal, donaciones puntuales.
por compartir estos vídeos en grupos, en listas de correo, en grupos de Telegram y de WhatsApp, en grupos de Facebook. Mil gracias a todas las personas que apoyáis estos vídeos y que los compartís y que hacéis que cada vez lleguemos a más gente. Mil gracias, tenéis el cielo ganado. Y nada, muchísimas gracias, ya no me enrollo más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! You didn't say the magic word.